seguro que tienes botes de cristal por casa. En este vídeo vamos a reciclar estos tres botes de una forma súper chula. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Para la decoración de este trabajo vamos a utilizar un molde de flores y silicona caliente. Vamos a ir llenando los huecos con la silicona caliente. De esta forma vamos a formar, en este caso, florecitas o rosas. Igualmente podríamos hacer estas flores con porcelana fría, pero la silicona caliente seca mucho más rápido y así podemos continuar con el trabajo. Cuando tengo todas las flores rellenas, con un dedal que tengo para no quemarme, aprieto bien la silicona caliente y de esta forma penetra en todos los huecos del molde. Y fijaros qué flor más chula y más rápida. Quito los hilitos de la silicona y hago más flores para decorar todo este trabajo, flores y hojitas. Ya tengo las flores hechas y ahora con silicona caliente voy a pegarla en la tapadera. Si hacéis las flores con porcelana fría no pasa nada, el material que tengáis. Y bueno, con estas florecitas vamos a ir decorando las tres tapas, con flores y hojitas. Voy a poner cinta de carrocero o cinta de pintor en la zona donde quiero delimitar la pintura. En uno de los botes la pongo un poco más arriba de la mitad y en otro bote la voy a poner un poquito más abajo de la mitad. El siguiente paso será aplicar una imprimación. Yo en este caso estoy utilizando imprimación todoterreno y vamos a pintar tanto la zona donde va a ir pintura en los botes como las tapaderas. Uno de los tres botes en el cual no había puesto cinta de carrocero voy a pintarlo entero con la imprimación. Podéis utilizar imprimación todoterreno o gesso. Es muy importante que apliquemos esta capa de imprimación porque el cristal es una superficie no porosa en la cual no se pega bien la pintura. Así que con esta capa de gesso o imprimación ya podemos aplicar cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Una vez seca la imprimación, voy a pintar el bote que no tenía cinta de carrocero con pintura de color turquesa. Si es necesario, aplicamos dos capas de pintura y también vamos a pintar la tapa. A la pintura color turquesa que hemos utilizado le voy a añadir un poco de blanco para conseguir un tono más claro para el siguiente bote. A continuación pinto el segundo bote con un turquesa un poquito más claro y también pinto la tapadera. Para hacer un tercer tono de turquesa vuelvo a añadir un poquito más de color blanco para que sea un turquesa más clarito y con este color pinto el tercer bote y también la tapa. Dejo secar la pintura con mis tres botes y mis tres tonos diferentes de turquesa. Con la pintura turquesa más clarita que me ha sobrado, voy a hacer la técnica del pincel seco sobre el bote que tenía el primer tono de turquesa, el más oscuro. Como ya sabéis, la técnica del pincel seco consiste en utilizar un pincel seco, sin mojarlo en agua, de cerdas duras y muy poquita pintura para dar pequeños toques sobre la pieza. Vamos a decorar la tapa y vamos a incidir en los relieves para resaltar la rosa. Con el mismo color turquesa clarito que he hecho en pincel seco en la tapadera, voy a pintar unas hojitas con ramas en el cuerpo del bote. Primero pinto las hojitas y con un pincel de punta muy fina, estos los compro en el bazar chino que son para decoración de uñas. Con este pincel tan finito voy a ir pintándole el rabito a cada hoja. Así de esta manera voy a formar como una especie de corona de hojitas alrededor del bote. Al bote de color más claro le hago lo mismo pero con la pintura turquesa en el primer tono que hicimos, el más oscuro. Hago lo mismo, técnica del pincel seco, poquita pintura y repartida, haciendo hincapié en el relieve para remarcarlo y de la misma forma voy a pintar unas hojitas y después las vamos a unir para formar una corona de hojitas. Y hago lo mismo en el bote de tono medio, de turquesa de tono medio. Aplico la pintura que hemos usado, la más clarita, y hago lo mismo en el cuerpo del bote
con el turquesa de tono claro. La cosa es ir combinando los tres tonos de turquesa que hemos hecho con las diferentes decoraciones que vamos a poner en el bote. Una vez seca la pintura, vamos a pintar los nervios de la hoja con pintura acrílica de color dorado. Hacemos esto en los tres botes. Para el siguiente paso, vamos a aplicar cera perlada sobre todas las superficies de los botes. Esta cera lo que hace es dar brillo y además un tono perlado precioso. La aplicamos con un pequeño trocito de tela y la vamos extendiendo muy bien. Veréis qué tono tan bonito coge la pintura. Hacemos esto mismo en los tres botes. Como veis, es muy fácil de aplicar y se extiende también muy bien. Y la pintura coge un tono perlado precioso. Tenéis que aplicar la cera y después pulirla para que penetre bien en la pintura. Con pintura de esta que se aplica con el dedo, pintura dorada, voy a resaltar las rosas y las esquinas del bote. Con pintura dedo voy a aplicar un poquito de dorado sobre las rosas y también sobre las esquinas de la tapa para darle un toque dorado. Si no tenéis este tipo de pintura, podéis utilizar pintura acrílica y la técnica del pincel seco que ya he explicado cómo se hace. Para terminar, aplico una capa de barniz brillante sobre la superficie de todos los botes y las tres tapaderas. Y una vez seco el barniz, voy a retirar la cinta de carrocero de los botes. Para completar la decoración del bote, voy a poner en la zona media un cordoncito de pegamento y ahí voy a pegar una cinta de encaje en color beige. Hago lo mismo en el segundo bote, que tiene también una zona media sin pintar. Pongo un cordoncito de pegamento y ahí pego el encaje. En la tapa del bote que estaba pintado entero, hacemos lo mismo. Ponemos un cordoncito de pegamento blog o silicona fría y ahí vamos a pegar el trocito de cinta de encaje. Hecho esto, aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!